Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a su programa El Closet TV. Estamos como cada martes en una transmisión más. Y la verdad, estoy bastante contento. Ya me están corrigiendo por acá porque tengo al revés esto. Estoy bastante contento. Este fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Coatzacoalcos lo que fue la sexta coronación de la auténtica Gran Vela Mushe y el noveno aniversario. Quiero darle las gracias a todas las personas que asistieron al evento. La verdad, agradezco mucho también a quienes formaron parte de todo esto, como fue pues la reina Aurora Antonio, el mayordomo Jaciel, la capitana de señoras Patti Santos, la capitana de señoritas Michelle del Toro y el capitán de jóvenes Alberto Crispín, que lograron que pues este año fuera una gran fiesta. La verdad que estamos bastante contentos porque rompimos expectativas con respecto a la fiesta y pues cumplimos lo que prometimos con respecto a la música. Fueron 10 horas de música, así que hasta las 5 de la mañana hubo música. Bueno, un poquito más, porque todavía por ahí se echaron otras canciones, pero pues ahí está. Lo cumplimos con respecto a eso. Y pues bueno, bienvenidos sean. Mi nombre es Luis Giovanni Pérez y estamos aquí en el Closet TV, y quiero agradecerle a las páginas que en este momento se están conectando con nosotros, como son de Coatzacoalcos, Coatza Noticias y Gente de Coatza, de la ciudad de Nanchital, Conexión Informativa y el Diario de Nanchital, de la ciudad de Villallende, el Diario de Villallende, de Minatitlán, Reporte 365, de Acayucan, Enlace Noticias. Y por supuesto, le damos las gracias a nuestra productora Moin TV, que es la que se encarga de todo lo que ustedes están viendo aquí en este momento en pantalla. Y también le damos las gracias, por supuesto, a nuestra patrocinadora. Si ustedes ya no quieren preocuparse por la cena de Navidad, váyanse a la página de Eventos Mari Moscoso y ahí ustedes van a encontrar lo que pueden hacer, lo que pueden decir que hicieron en la cena, ¿no? Ya no se preocupen por eso. Ustedes, ella se los prepara, ustedes vayan a la página y encontrarán bastantes platillos para estas cenas navideñas o para algún evento que ustedes quieran hacer. Pues bueno, ahí está Eventos Mari Moscoso. A ver, déjame ver, dice, el teléfono es 921-20-649-14. Tiene desayunos tipo buffet de cazuelas, banquetes, mesas temáticas y todo tipo de evento social. Vayan a su página Eventos Mari Moscoso. Y por supuesto a Muin Coatzacoalcos, que si ustedes quieren tener seguridad en su casa, vayan y contraten los servicios de cámaras de seguridad. Ya ve que en este momento que piensan que todo el mundo tiene lana, pues por cuestiones de seguridad, pues pongan sus cámaras para vigilar, para checar en su casa, en la oficina, en donde ustedes gusten, pues ahí está. Vayan a la página de Moin Coatzacoalcos y ahí encontrarán los servicios que ofrecen, y va a haber hay promociones por temporada. Entonces, así que ustedes vayan y chequenlo, aprovechen su aguinaldo. La seguridad es muy importante en nuestras casas. Y bueno, sin más ni más, pues ya vamos a empezar el programa. Hoy tenemos grandes invitados. Hoy tenemos de invitado a el cantante aquí de Coatzacoalcos que se llama Dorian Mar, así que un aplauso por favor. ¡Bravo! Una gran cantante reconocida aquí en el sur del estado, ¿qué digo del estado? En Veracruz, y Andrea Barcelata. ¡Woo! Y el reconocidísimo, aunque a algunas les cueste creerlo, porque se resisten a creerlo, Mantis Apocalyptics. ¡Ay, Estefan! ¡Ah, no es cierto! No, no es cierto. Al coreógrafo Estefan Castellano, la verdad que... Que van a platicarnos acerca de, pues, de lo que tienen programado para... Creo que a lo mejor este es su último evento del año, ¿verdad? Sí. Con este van a cerrar el año y lo van a cerrar con broche de oro. Nada de cosas. Así que sin más ni más, vamos a empezar con ellos. Vamos a un cortecito para que ya se integren aquí en esta transmisión.
Pues ya regresamos, bravo. ¡Bravo! La internacional Mantis Apocalyptic. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias. Y Estefan Castellano. Hola, buenas noches, ¿cómo están allá? Bien, pues ya estamos aquí. ¿Cómo han estado? Pues estamos bien contentas, bien contentos todos. Estamos organizando una puesta en escena. Son varios artistas, actores, bailarinas, bailarines, cantantes. Platícanos la dinámica. Pues mira, déjame te cuento que yo puse hoy en el post, invitade, Mantis Apocalipsis y bailarine. Y, ay, me pusieron, ya estás con tus cosas, me mamá, yo así, güey, es neta, güey, que. Sí, yo también así. Vi. Sí, yo así como que. Uy, pues. Bueno, aunque esos no son mis pronombres, pero. Sí, 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 la verdad es de que, digo, yo de la vez pasada que habíamos platicado con respecto al tema, yo dije, uy, la gente se conflictúa por cosas, ¿no? Sí, aparece Closet TV, o sea, es de temática LGBT que esperaban. No es el sí, Doriga. No. Sí. Si no es ahí de los FIFAs o algo, ¿no? Sí, es un programa de diversidad, estamos siendo inclusivos, estamos. Ahora, ¿qué? No es acción. Sí, o sea, ¿por qué crees que les conflictúa tanto eso? Ay, pues básicamente es LGBTfobia porque no es como que les preocupe el lenguaje en sí, o sea, porque se escudan en la RAE, pero cuando en su vida han leído la RAE. Pero mira, la mejor prueba de que no saben lo de la RAE es que el lenguaje evoluciona. Así es. Sí, no, y aparte la RAE no es no regula el lenguaje, lo documenta, que es muy diferente. Ajá, sí, eso es lo que a veces. Sí, el lenguaje conforme las sociedades lo van ocupando, se va utilizando, se va manejando, va cambiando, y pues lo que hoy a lo mejor se escribe con Y, a lo mejor de ahí ya no se va a utilizar. Pues de tan simple, la palabra gay no existía. La fueron haciendo, se fue naciendo. No existía el término lesbiana, no existía el término tal. Y se fueron integrando y la gente se resistía. Pues sí. Ay, no, o sea. Tienen que soportar, ni modo. Así es. Pero tú, que eres así ambiguo en algunas ocasiones, ¿qué has enfrentado con respecto a eso? Pues fíjate que ahorita lo he enfrentado un poquito más con. Me estoy llevando más con personas heterosexuales. Sí. Entonces, sí es un poquito complicado, pero como yo igual soy una persona que me trato de mantener como fuerte en mis convicciones, no dejo que como que las palabras me afecten tanto, entonces, pues también como que las otras personas tienen que ceder, porque ni modo que, o sea, yo siempre les digo, mi dignidad no está en juego, no está en cuestionamiento, y así va a ser. Como yo no te pongo en cuestionamiento tu dignidad, tampoco pongas la mía, o sea. Entonces, mientras tú estés ahí, segura de lo que eres, nadie te puede mover. ¿Y tú, Estefan? Yo con ese tema tengo, pues una ardua tarea. Más que nada porque uno interactúa, convive con educandos. Los padres de familia son los primeros que empiezan a cuestionar. O pueden a lo mejor dudar, o pueden a lo mejor entender o malinterpretar cualquier cuestión en cualquier momento. Ya no es como antes que el docente pues se le daba toda la libertad de poder pues utilizar las herramientas necesarias para poder educar a los alumnos, sino que ahora se pone en tela de juicio desde casa en vez de que sea aliados de la educación para que aprendan a abrir un poquito más su acervo documental, su acervo intelectual, los están limitando, cerrando. Entonces eso es como lo que más me ha costado a mí como maestro trabajo, ¿no? Trato de que siempre haya equidad, tanto el respeto con los alumnos, la diversidad de los géneros, y vaya, siempre tratando de unificar el trabajo, de que no hay una diferencia de si eres hombre, eres mujer, tienes alguna orientación, etcétera. Siempre trato de que toda la información funcione para todos igual. Nunca hago una distinción en ese aspecto. Y eso es lo que más cuesta trabajo, ¿no? De que entiendan. A principios de este ciclo escolar hubo una controversia con los famosos libros. ¿Cuál es su opinión? O sea, yo a veces pregunto, ¿cuál es la opinión que te respecta
No, a mí me encantaron los nuevos libros de la SEP. O sea, yo he estado, por ejemplo, ahorita me certifiqué en, ¿cómo se llama? Algo de políticas públicas culturales en base comunitaria. Y me di cuenta como el cambio de chip de la educación, tanto de educación como en cultura. Y yo que soy así como más comunitario, como sí en pro del colectivo, y veo este cambio. Y que obviamente para tener un cambio en el colectivo, pues obviamente se tienen que respetar las individualidades de las personas. Y en esta cuestión las personas todavía no entienden que enseñarle que existen otras formas de ser no es adoctrinar a las Así personas. es. Así es. Porque eso de que queremos homosexualizar el mundo, No. Pues ojalá, eso de... pero no se puede. Es que Hay que respetar a hay los una palabra que heterosexuales. inventaron los grupos antiderechos que se llama ideología de género. La palabra ni siquiera Ay. existe. Ni siquiera existe. Nada más la inventaron para fastidiarnos. Entonces, en eso dicen, lo repito muchas veces, que nosotros nos llevamos también todos los homosexuales del mundo, todas las lesbianas del mundo, todas las trans del mundo, nos llevamos súper chido que cooperamos todos, juntamos dinero y queremos El lobby, el lobby gay. conceptualizarse. O sea, en serio, piensan eso. O sea, a mí me da risa cuando hacen esos comentarios. Sí, a mí, o sea, ahorita que estoy conviviendo con más heteros, a mí sí me causa mucho shock que sí crean en la ideología de género. Y es como de que, a ver, Son como o las sea. conspiraciones. O sea, si nos andamos jalando de los pelos Sí, como o todos. sea. No, y aparte no se pueden a cuestionar que, o sea, el género en sí es ideológico en todos sus ámbitos. Pero es como pensar de que no, es que ser trans, eso es ideología de género. Y es como de que, pues sí, mijo, pero que te cortes el cabello corto, que uses pantalón, que uses playera polo, que te pongas una gorrita para atrás, que escuches corridos tumbados. No me vas a decir que no es ideología de género porque todos los hombres lo hacen, o sea. Y no estoy diciendo que no lo deberían de ser, sino que Cada nada quien. más juzgan para allá, pero no se cuestionan para decir. Porque obviamente ellos piensan que su comportamiento es biológico cuando Son no puros es social. prejuicios. Ajá. Son puros prejuicios. Ya basta de los prejuicios. Ya estoy hasta aquí. Así es. Pues es algo que llegamos a enfrentar nosotros dentro de la población, ¿no? Sí. Creo yo que es más importante ocuparse. Si realmente están preocupados, ocúpense por educar a sus seres queridos, a sus hijos. Documéntense, Infórmense. infórmense. Con base a artículos científicos, Sí, ajá, por sobre todo, favor. y sobre todo que todas las familias, las mejores familias, pues para que me entiendan. Sí, O de sea, hecho, entonces no de es uno algo. de cada 10, uno de cada 10 es de la comunidad LGBT. Y yo O digo sea que son que, más. o sea, sí, claro, yo también, yo siempre he dicho que Sí, son no, más, porque pero era más como imagínate. de un 11%, ¿no? Algo O sea, que así de quiere la decir que por lo población. menos en una familia, alguien de la comunidad, que no lo sean abiertamente, es otro rollo, porque también, digo, si en una familia hay estigmas, hay discriminación, hay todo el rollo, pues hay de burros algo del Claro que closet. sí. Sí, no, y aparte, Cuéntanos. pobrecitos los bisexuales, las personas bisexuales, porque Me da cosa. son las que más abundan. Pero por lo mismo de los No se estereotipos, visibilizan. Se encuentran como no se en visibilizan, un umbral de que no saben hacia dónde, si ser ellos porque les conflictúa o ser libres porque les conflictúa y todo se Si no convierte te con... optan por ser heterosexuales, porque quieras o no, pues también tienen el gusto, pero pues también tienen este otro gusto que Ay, dicen, pero qué ay, pero triste. me van a discriminar, mejor no lo hago. Mejor me quedo. Nos vamos a leer unos mensajitos por aquí. Dice Gerardo Gerard. Hola, saludos, buenas noches desde Tlatlauquitepec, Puebla. Ay, Dice saludos hasta Gustavo, ay, Puebla. saludos a Gustavo, por cierto, que llegó transformado. Ay, ¡Ah, la vela! sí Yo no vi. la reconocí. Yo cuando la vi, y si no me la queman, yo ni cuenta me hubiera dado. Dice, qué hermosura de mujeres están comentando, Leonel Estrada. ¿Qué tal? Claro. Dice, buenas noches, están muy atentos a las dinámicas. Aquí están las dinámicas. ¡Ah! Cuéntanos lo que Dice. te pasó en Internacional Bueno, ahorita Congreso. le dice, hola, saludos, Ay. bro, mando un fuerte abrazo. Dice, saludos a Dorian Mar, Daisy Valera, Telesa Basurto, saludos.
Qué hermosuras de mujeres están ahí comentando. Saludos a Leonel Estrada. De mujer. Dice, saludos a todos, muy bonita noche. Saludos a mi amigo Estefan, el bailarín urbano. Leo Martínez, saludos. Dice, quiero a Dorian de cuñado. ¡Guas! Leonel Estrada. ¿Cómo ves? Felipe García, la comunidad LGBT oficialmente desde el 2022 ya no es minoría. Bueno, somos minoría política. No, te voy a decir una cosa, según las estadísticas del INE, hay más personas con discapacidad que de la comunidad LGBT. Según las estadísticas, y las pueden ir a checar ahí. Sí. O sea, no es un pero invento. También hay dicen que... Dicen que son 7 millones y la comunidad, según ellos, 5 millones. Tras. Pero aún así hay que dejar claro que estamos hablando, cuando se habla de minorías, se habla de minorías políticas en uh-huh. cuanto a su acción que pueden tener en la sociedad, porque por ejemplo las mujeres también son una minoría política, pero no son una minoría poblacional. Ah, sí. Es que los datos estadísticos de cuantitativos sí. son los la lucha cuentan. Contra la hegemonía, sí. Sí, por aquí dice Alberto Crispín, saludos, excelente fin de semana. Ah, sí. Y darle las gracias también a quienes van a formar parte de la próxima vela del 2024. Hoy sí es oficialmente cierto. Ya fueron presentados. Reina Juliana Marcos. Los mayordomos Christopher y su pareja. Bernardo Morra, capitán de Cabalgata. Alexia Cruz, capitana de señoritas. Carmen, capitana de señoras. Y Rosalino, capitán de señoras. Ya tenemos armado todo el pan de todo el... Todo lo del próximo año. A ver, y qué para que se estén sumando, que la tradición continúe y pueda ser un legado que se vaya heredando sí. generación tras generación. Sí, porque en Minachital este año no hubo. Sí, de hecho nada más ha habido tres. ¿No? Hubo un baile, ¿no? Pero así como ve la música como tal. Carísimo. Dice, no fue Gustavo el que llegó ese día, bebé, fue Melissa que te le dijera. No. Dice Leonel, Dorian, ¿vas a cantar la de sabor a fresa? ¿Sabor fresa? Guas, no sé cuál hay. Ni sé qué es. Sí. Cuéntanos, Mantis, ver, el escándalo pasó, internacional de tu ponencia. ¿Cuál fue? Ana, es que en septiembre di una ponencia, estuve en la conferencia internacional de danza y decolonización. No nos llevaba bailando con la decolonización. Bueno, para los que no sepan, la decolonización es un término que se usa, está muy usado ahorita en la academia, que básicamente es los conocimientos de Occidente siempre se hacen valer como los únicos, y la decolonización lo que hace, como su nombre lo dice, es, oye, colonizador, tus conocimientos no son los únicos válidos, entonces, sí. epistemológicamente, que del área del conocimiento es también darle la validez a otras formas de crear saberes. Otros saberes. Entonces, pues como era danza, yo estuve en la parte del colectivo, lo LGBT, lo racial, acá de la clase, trabajador aquí de la calle. Y pues se me atacó una argentina blanca, porque le dije que en mi cultura, yo pertenezco a la cultura ballroom y el voguing es un estilo que bailamos por ahí. Y yo le dije, es que el voguing no solamente es danza. Y pues se me atacó. ¿Cómo vas a decir eso? Que no sé qué. Es un estilo de vida, ¿no? Sí, porque incluye más cosas que bailar. O sea, las afectividades, o sea, la lucha, la protesta. Las casas, cómo la se estética, apoyan. El maquillaje. O sea, es todo el mundo. Sí, es un estilo de vida, ¿no? O sea, no solamente es bailar, que bailar, ajá, sí, es, sí se hace, ¿no? Pero no es como... El único manifiesto dentro de... Y se te atacó. Sí, y ahorita justamente me escribieron un artículo de la Dance Art Journal, que es un periódico de arte, de danza, y justamente escribió sobre mi ponencia de cómo reivindicarnos desde cómo nos nombramos nosotros y no dejar que Occidente nos nombre. Hay unas cuestiones intelectuales, por así decir. Sí, es que hay mucha gente que de repente está muy metida en todo este rollo, ¿no? Y la gente ajena... Ya estamos locos. Sí, no, sí. Pero pues ahí anduvo uno y pues me dieron la razón al final. A mí yo fui a dar una plática y me salió un niño que ¿cómo se llama? Que la homosexualidad es un trastorno. Ahora. Le digo, güey, ese libro es de antes de los 90. No sé quién te dio ese libro, pero ese libro es de antes de los 90.
Porque antes de los 90s era considerado un trastorno la homosexualidad. Después del 17 de mayo de 1990, pues ya fue sacada de la lista. Era el de DSM-5, sí. ¿No? Ajá. De... Entonces, pero todavía una... diciendo, es que yo lo acabo de leer en un libro. Pues sí, pero era del 80, yo creo. De lo que ya habían tirado de Chernobyl. Sí. Pero bueno, ahí está. Pues yo la quiero invitar a toda la comunidad. Bueno, ¿qué te parece si antes de que invites a la comunidad, invitamos a nuestra siguiente invitada? Invitamos a la siguiente invitada. Que pase de una vez. Para que. Ay, que ya, a ver, ya, un cortecito ya, para que entre. Que se revele. Vez. Sí. Pues muy buenas noches a todos los que están ahorita en la transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos presentando aquí a nuestras compañeras Andrea Barcelata y Angie Aguirre, que son parte del colectivo Micelium, y estaremos presentando este domingo 10 de diciembre un cuento de Navidad. Pero pues, cedo la palabra. Hola, hola, muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Agradezco mucho la invitación. La verdad es que estamos muy emocionados, muy felices de estar trabajando en esta obra. Estamos ya a unos días de presentarla y pues la verdad es que tenemos como que estamos así todos. Ya andamos checa de la cara, ya andamos viendo de la boca de lado. Sí. Pero la verdad es un proyecto muy muy bonito, así que no se lo vayan a perder. Una pregunta, ¿ya habías participado en alguna otra obra así como vas a participar en esta ocasión? Cuando estaba más chica, pero ahorita ya... La pastorela. En la pastorela. Fue diabla de la pastorela. Fue en la... No, sí. Ya había participado en otras cosas cuando estaba un poco más chica, inclusive en festivales de donde cantaba justamente, pero pues era una niña. Entonces ahorita a esta edad es algo, se puede decir, que nuevo, porque realmente sí fue algo como que dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Así que lo estoy disfrutando mucho. ¿Es una obra musical? Sí, es una obra que complementa mucho talento, porque hay bailarines, actores, cantantes, y pues la verdad es que todo ese complemento está haciendo la magia del proyecto, así que no se lo pueden perder. Bueno, pues... Angie ya había venido aquí con nosotros acompañando cuando estabas participando, ¿no? Ahí en Ídolos del Sur, si te recuerdo, claro. Y ya habías tenido tú tu... ¿Ya habías participado en esta manera como lo vas a hacer en esta ocasión? No exactamente, de hecho, pues... Así que parte de lo que fue la experiencia que tuve en Ídolos del Sur me abrió las puertas de alguna manera y pues aquí estoy, gracias a Estefan que me dio la oportunidad de trabajar con él, y pues fui conociendo personitas ahí que se fueron uniendo al proyecto, entre ellas Andrea Barcelata, y pues estamos trabajando muy muy duro, pero sobre todo poniendo el corazón, todos los que estamos participando, para darles algo realmente distinto que aquí en Coatzacoalcos pues no se ha llevado a cabo, y es algo muy bonito porque pues es Navidad. Sí, un cuento de Navidad, así se llama. Ahí nos va a poner por aquí, el post ya está de este lado. Se llama Un Cuento de Navidad, de... Hermilio Carballido. De Hermilio Carballido. Que es un dramaturgo de los más importantes de Veracruz, de hecho. Entonces, todo se relaciona acá. Veracruz, todo. Artistas del sur de Veracruz, y así. Órale, vamos con todo. Sí, representando aquí a nuestro pueblo. ¿Cuál es el reto para ti en esta ocasión? El reto ya está cumplido. Pues todavía que... no, porque... pues ver la respuesta del público, creo que ese es el reto principal. Pues
Así que reiteramos la invitación a todo el público que vayan a ver esta puesta en escena, que como bien mencionó mi compañera Barcelata, pues estamos uniendo lo que es actuación, baile, canto, y creo que es una oportunidad muy bonita para que toda la gente, toda la familia, se acerque y vaya a vernos, ¿no? A ver esta puesta en escena, que la verdad está muy, muy, muy bonita. Entonces, yo creo que ese es el único reto, un reto social. Pero en lo personal ya se cumplieron mis expectativas o mis sueños. Y pues estoy muy contenta de pertenecer a este proyecto muy bonito, la verdad. Andrea, de Jade a una puesta en escena, ¿qué tal? Es bastante curioso porque es como empezar a hacer cosas. Ya tengo 8 años con Jade, pero es como ahorita empezar a hacer cosas sola. Entonces, como ya en otro programa había mencionado, es como diferente la dinámica porque me acostumbro a que si estoy en el escenario puedo voltear a ver a mis compañeros, ¿no? E interactuar con ellos. En este caso es diferente porque es gente nueva en donde empiezas a crear una dinámica totalmente diferente, porque no solamente es la música, es la actuación, ¿no? Entonces también es interactuar con los actores, con el público, conectar con ellos. Y pues es como que un escenario completamente diferente, ¿no? Entonces ese es como que para mí el nuevo reto, pero sin duda es algo que estoy disfrutando mucho. Aquí está. Estefan, aquí en el sur del estado las puestas en escena son un verdadero reto, porque la gente me incluye, a veces no tenemos la cultura de ir a ver las puestas en escena, y mucho menos cuando se tratan de talentos locales, la gente se resiste. Sí. Entonces, ¿por qué apostarle? Pues de eso se trata, ser necio también con lo que uno quiere, educar al público también, en todos los aspectos, la puntualidad, que lo que se invierte, obviamente se tiene que pagar. Y todo eso es lo que yo estoy tratando de hacer con el equipo que estoy trabajando, ¿no? Estoy muy contento de la respuesta de mi equipo, en este caso Mantis, Angie, Andrea y en especial también Laura Molina, que no pudo venir, pero que son las personas que me están respaldando en todo momento, que yo puedo contar con ellas, y que eso es lo que a mí me da motivación para continuar el proyecto y empujar hasta el final. A veces yo, pues ahora sí como todos, ¿no? Platicamos, estas son las limitantes, estas son las crisis que estamos teniendo, estas son los obstáculos que tenemos que vencer, estas son las metas, etc. Y como director yo tengo que estar al tanto de todo lo que está pasando y mantener la comunicación con todos ellos. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen. El diálogo igual, cuando hay alguna pues inconformidad o cualquier cosa que se tenga que poner en la mesa rapidito, no me tardo mucho, yo tengo experiencia en eso. A ver, de una vez, lo que me vayan a decir, díganmelo de una vez. De una vez, que no, sale. No, yo no respondo. Entonces, siempre me le siento en la mesa y órale, de una vez, lo que tenga que tronar, que truene. Y eso es lo que, es la confianza que ellos me tienen, la confianza que tengo en ellos, en su trabajo y en todo el talento que ellos tienen, es lo que a mí me motiva a apostarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve el resultado. A lo mejor la primer trabajo, que fue La Cajita de la Virtud, pues no hubo tanta, pues... Teníamos tres pesos de producción. Y de ahí vino La Vendedora de Cerillas, que fue el anterior de diciembre, y estuvo ahí más o menos. Y ya de ahí vino Sin GPS, que fue donde ya se invirtió un poco más, y hubo un poco más de respuesta del público, y ahorita se van a ir de boca. Entonces van a ver los grandes escenarios ahí, que hacemos milagros en los 5x5 que tiene de medidas del Teatro de nuestra lista. Pero miren, nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que su familia va a pasar un rato súper agradable. Es para toda la familia, todas las referencias que pueda tener la gente que nació en el 80 y tantos, porque todas las referencias son noventeras, por eso sí. Mi mamá viene de juguete de la modernidad. Entonces de esto se trata, ¿no? De que no nada más va dirigido para los niños, sino también los adultos dicen, no manches, eso yo me acuerdo de cuando yo tenía mi Navidad, y ahí es donde hacen la ¿cómo se dice? La referencia, recuerdan,
Y pues no nada más está dirigido para un público, sino diverso, para todos, que todos lo entiendan y todos lo disfruten. Sí, igual también yo quiero agregar que no solamente la gente va a ir a disfrutar la obra, sino que también al final de la obra la gente se puede quedar para tomarse la foto con los Santa Claus, porque en este caso son dos Santa Claus. Si han visto la publicidad, ahí se ven los grandes spoilers. En la página de Mycelium, en el primer flyer, sale una niña con unos ojos, qué sé yo. Con unos ojotes grandototes y se ven los dos santas, un santa pateando al otro santa. Y si se dieron cuenta, ya se pueden meter a la página de Mycelium, ya lo pueden ver. Y el nuevo flyer, que es el que acabamos de pasar, que ya se ven revelados, está el pino, está la niña espantada y los dos santas así como... como los combates de arcade. Sí, está bien. Ah, ¿qué tal? Sí, un saludo para el diseñador Josh Valencia, porque la verdad que tiene muchísima creatividad y todo lo que le pido, todo me lo cumple y estoy muy contento por eso. Así está. Muchas gracias. La verdad es de que sí, hay mucho talento aquí en el sur del estado de Veracruz y de repente la gente no los identifica. Y cuando vienen a ver, llegan a ver a los que a veces salen, ¿no? Pero no a los que están aquí afuera. Tú has vivido eso, ¿no? Sí, justamente. Pero está, o sea, sí es como muy feito a veces, porque es como la otra vez contaba con Sasha, de que nadie es profeta en su propia tierra. Así entonces es. Como yo ya he salido y he bailado en otros lados, y es como de que, ay, la mantis sí, pero si me ven bogueando así sin tener las credenciales que tengo, así, ay, pinche jota ridícula, ¿no? Ni te topa. ni te topa. Ajá. Pero como ya ven que he estado en varias cosas, como dice, ah, no, o sea, sí, sí le jotea bien. No, y es que tampoco se trata de que uno ande por la vida diciendo, ay, yo ya bailé por aquí y por allá. Pues ya si no la conocen a una, pues ya es su problema. Pero sí, de que una ha bailado. Sí, la verdad es de que sí, por ejemplo, Andrea, cuando ustedes con Jade ya llevan 8 años, ¿no? ¿Cómo has visto la respuesta de la gente? Fíjate que la respuesta es bastante diversa, porque la gente que no sabe que somos de aquí nos pregunta mucho, oigan, ¿ustedes son de aquí? Justamente hace un ratito puse un post en Facebook de que la gente comentara qué pensaba de mí como músico. Y una amiga, Lisa, que le mandó un saludo, puso, yo la primera vez que escuché a Jade pensé que no eran de aquí, por el género, la forma de cómo... Hasta el nombre, ¿no? La proyección. La proyección, cómo lo plasman en el escenario. Y es curioso cómo a veces, tristemente, las personas que más te apoyan son esas personas que a veces creen que no eres de aquí, que, ajá, es que a lo mejor es un grupo de, no sé, del DF, ¿no? Chilango, ¿no? Sí, o sea, y pues las personas que están aquí en la ciudad, como no saben que eres de aquí, pues dicen, no, pues es otro grupo más, ¿no? Me ha tocado ver que a veces confunden a los grupos de fuera, de aquí, con fuera, y creen que son o de Monterrey, o de Guadalajara, o de la Ciudad de México. Sí. O también pasa, ¿no? De que, pues como te veo todos los días que das clases, pues ya, va a tocar con su grupo el fin de semana, ¿no? O como, ya lo vi en, no sé, en una empresa trabajando, pues tiene un grupillo ahí, ¿no? Y minimizan muchas veces, pues, el arduo trabajo que hay detrás de todo, ¿no? Angie. Sí. Después de Ídolo del Sur, ¿qué ha sido de ti? Pues... sí, he estado trabajando ahí. Gracias a Dios tengo un proyecto. Me invitaron a trabajar en una orquesta. Ahorita me viene, ahora sí que esta mega sorpresa, el trabajo con Estefan. Que realmente, pues yo antes de Ídolo del Sur, no, ni por aquí me pasaba. Uh-huh. O sea, dije, ay, no, quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que eso suceda, ¿no? Y pues eso es lo que ha salido últimamente. La verdad que me siento muy muy contenta y muy satisfecha por esos logros, ¿no? Que tal vez uno no se espera, pero que van saliendo poco a poco. Pues ahí estamos trabajando. Se van a echar un
¿Te van a echar una canción? Les cuento tantito. A ver, cuéntenme, a ver. Este, nada más tantito, no les voy a spoilear todo, porque es que chisten, tienen que ir a ver. Ay, después de que le entrega a la niña su carta, viene la fantasía de lo que quiere ella para Navidad. Y de eso se trata el tema. Sí, ya llega un momento donde el papel es de una niña, pues, un poquito berrinchuda, que está buscando que le den todos sus juguetes, pero también llega la parte mágica de que entra el espíritu navideño en ella, y ahí es el número musical que tengo. Es una canción muy, muy bonita, y pues realmente con esa canción audicioné. No. Entonces, Estefan dijo, esa canción. Sí, dije, sí, bueno, está bien, ¿no? Entonces, sí, es muy bonita. Y ahora, y la tuya, pero... Es sorpresa. Ah, sí. Estamos trabajando, güey. Estamos trabajando. Es para ahí. Es... No sé si aquí el director me permita decir algo. Pues el spoiler, dilo. Pues es una canción de un coro de... Una referencia. Son referencias una, noventeras. Una película muy famosa de los 90. Ah, ya. Ahí... Sí, necesito más tantito Sister Act. Cambio de hábito, así que pues. Ay, ¿qué tal? Se hace cual. Sí, ya se hace cual. Sí, todas las referencias noventeras ahí van a estar. Sí. De hecho, esa escena es icónica. Me quiero imaginar que a esa escena se refieren, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Donde cambio de hábito con Whoopi Wolf. Ah, sí. Sí. Este, pues bueno, van a. Bueno, un pedacito más, porque ¿no? si la canto toda, pues no sale. Para que vayan, la verdad es de que vayan este próximo domingo 10 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Mutualista. Ahí está, el espacio está cerca del centro, parque a la vuelta, o sea, céntrico. Lugar amplio, climatizado. Con seguridad. Ajá, sobre todo. Sí, ¿dónde estacionarse ahí? 5:30, ya estoy metiendo candado al portón. Este, a ver, vamos. Ay, yo digo que nos mandáramos a comerciales y ahorita ella que se, ¿sí? Que se acomode. Bueno, sí. ¿Sí? Nos damos un cortecito. Sí. Vale, va. Divine.
Coatzacoalcos. La verdad que sí. Y pues, ese es un pedacito de lo que van a ver, a escuchar. La verdad es que yo también estoy como, cuando estoy atrás del escenario viendo los ensayos, también estoy impresionada por los talentos que están ahorita. Por ejemplo, los bailarines, sí, también, pues son más chiquitos que yo. Y la verdad es que los veo bailar y digo, o sea, talento hay. Solamente hace falta mucho apoyo externo, ¿no? Pues yo también he escuchado a Angie. La verdad que lo he escuchado varias veces y digo yo, manches, ¿cómo es que estos talentos los tenemos en Coatzacoalcos? Sí. Y no son tan conocidos como debiesen de serlo, claro, ¿no? Pero pues están trabajando en ello. Sí. Y la verdad que estos esfuerzos que hacen la gente, que se tiene el valor de aventarse, porque aventarse a hacer cosas que a veces la gente se resiste, claro, son los que hacen el cambio, ¿no? Sí, así es. Dijera Estefan, hay que ser necios, no hay de otra. Sí, sí, lo sabré yo. Sí. Ok, bueno, un cortecito para que ya entren otra vez nuestros invitados. Pues regresamos aquí, Gabo, la verdad es de que... Talento local. Le estaba yo preguntando a Angie si iba a cantar, pero no vino, y aparte la participación que va a tener quiere que sea sorpresa, ¿verdad? Sí. Porque no nada más vas a cantar, también vas a dirigir. Sí, estoy dirigiendo. Bueno, o sea, realmente pues somos talleristas, el equipo se conforma de distintos talentos. Pues estamos la parte, pues Estefan y Mantis de la parte de baile, también Laura está en la parte de baile, pues yo estoy en la parte de canto, entonces estoy apoyando a los chicos que son súper talentosos, e inclusive ellos ni siquiera sabían que tenían ese talento y que algunos tenían más desarrollados otros talentos, entonces pues estamos trabajando desde esa parte y pues todos pues conformamos este equipo tan bonito. Estoy muy contenta de participar con cada uno de ellos. Así es. Y bueno, repitamos otra vez el día, la hora, la fecha y para nuestro público, algún boleto por ahí, alguna promoción. Pues bueno, únicamente por estar aquí con nuestro amigo Giovanni, vamos a hacer una dinámica. ¿Qué te parece? A ver. Bueno, el que vaya ahorita corriendo a la página de El Closet TV y le dé me gusta, seguir, y que le tomen captura, y a la página de Micelium igual, que le dé me gusta, vamos a ¿cuántas cortesías, Mantis? Creo que... unas dos para que vayan en pareja, ¿no? Dos, una cortesía de un boleto, dos boletos doble cero, para que estén juntitos, sale, así me los piden. Mis boletos doble cero, le dan like a la página del Closet y a la página de Micelium, mandan captura. Y compartan la publicación. Ajá, y compartir el flyer de Un Cuento de Navidad. Ahí está. Sería este domingo a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Mutualista. Y pues bueno, todavía hay lugares. Tenemos muy buena respuesta del público, pero todavía no completamos la taquilla, así que pero todavía falta poquito, pero ayúdennos para que podamos terminar ya la taquilla y estemos tranquilos y no nos estemos mordiendo las uñas ni se me vaya la boca de lado. Así es. Y pues sí, vayan,
Pero si por cualquier circunstancia no pueden, compartan ese post para que otra gente lo vea y se vayan a acompañarlos, ¿no? Porque realmente esa es una manera de apoyar. Compartiendo el post pueden ayudar mucho a que los talentos locales se vayan visibilizando. Así que... Sí. No, y la verdad que agradezco mucho a Linda Ledesma por todas las facilidades que ha tenido con el Centro Cultural Mutualista. En verdad, si no conocen el Centro Cultural Mutualista, no eres de cuatro. Dense la oportunidad de venir. Por ejemplo, mañana va a haber una obra que viene exclusivamente del Imbal y es tan importante y va a venir aquí. Viene gente de Argentina, no sé de dónde vienen los actores del día de mañana. Y o sea, y tienen un programa, ahí está la cartelera de todo lo que está pasando en el mes. Pasen ustedes por ahí y ahí ven lo que va a haber. Y la verdad que es la casa, o ahora sí, el recinto cultural que está teniendo mucho movimiento y diversidad de artistas en acción, la verdad. La verdad es que sí, no lo dije de broma, si eres de Cuatza debes de conocer sí. El Centro Cultural Mutualista. Y si no lo conoces, bueno, conoce la paletería Zamora, bueno, ya la vuelta. Conoce mi taquito, al ladito. Bueno. Sí, así es, así que no hay pierde. Te vas al parque, te paras en una esquina, donde veas que dice paletería Zamora, bueno, del taquito y más adelante, ahí está. No hay pierde. Voy a leer unos mensajitos antes de que... Ay, sí, los mensajes. No, que no se van a ir, ahorita vamos a quedar aquí. Dice Yacel, dice saluditos. Misel, dice hermosa voz. Oscar Zavala García, saludos al brillante Estefan y a la preciosa Andrea Barcelata. Saludos, Oscar. ¿Qué tal? Orbelín, saludos hasta Minatitlán. Dorian, saludos, buenas noches. René Salazar, saludos, buenas noches. René y Giovanni, te quedó muy bonito el set con tu pino y demás adorno. Muchas gracias, es producción de Muy TV. Laura Molina, al final hay sesión de fotos con Santa. Ah, sí, Laura Molina fue la que vino, sí, te acompañó la vez pasada. Oye, sí, esa le gusta el relajo, ya se ha venido. Sí. Está indispuesta ahorita. Sí, Es que es una mujer diversa. Dice, Yese, hola a todos, buenas noches. Ahí está. Pues ahí está. Sí, la verdad es que sí, la vez pasada que vino hoy, estábamos en el... Bueno, pues, ¿algo más que deseen agregar? No nos vamos todavía. No nos vamos. ¿Algo más que deseen agregar? No, mira, nada más tantito estoy esperando. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos por nuestro siguiente invitado? Un talento aquí local de Coatzacoalcos, que estamos apoyando al talento local, que vengan con todo. Así que vámonos con un cortecito y regresamos con nuestro siguiente invitado. Acaban de poner, dice Yacel, nunca pronuncian bien mi nombre, no. Es Jacel. Ah, es Jacel. Sí. Ay, bueno, ya. Yes, es que ya me siento. Yes, ah, es Jacel. Ay, bueno, mira, perdón, disculpa. Qué bueno que me corrigieron, ya para la próxima, Yacel. Bienvenido, Dorian Mar. Hola, ¿qué tal, Giovanni? Muchas gracias por invitarme y saludos a todos ustedes. Gusto conocerlos, por cierto. Sí, miren que si estoy, tengo suerte que estoy rodeado de los talentos de Coatzacoalcos. Yo soy de Nachital. Ah, bueno, ellos de Nachital. Ah, no, no es cierto. La verdad es de que, sí es de la región, porque a veces recientemente estaba viendo lo de este niño de Nachital. ¿Cómo se llama? Edsa, que estaba haciéndole los trajes a esta Electra Walpurgues para la final. Y Alexis Mugler también le hizo. Y a Purga. Imagínense, y lo tenemos aquí en Nachitán. Uh-huh. Sí. Puro talento de travesti. Y le bailamos también a la Electra nosotros. Ay, sí, cuando vino Electra. Y pues bueno, ahí estuvo. Abrimos nosotros el show.
Yo me vine temprano, ahí estuve. ¡Hora! Se llama la fue a entrevistar. ¡Ay! Sí. Yo te llegaba un poquito tarde. Sí, un poquito, pues había sido muy tarde porque yo vine de tarde. Dorian Mar, ¿de dónde sale Dorian Mar? Dorian Mar, ¿el nombre o yo? Porque yo salgo de aquí de Coatzacoalcos. De una ostra. Yo soy de aquí de Coatzacoalcos y en realidad yo me llamo Dorian Martínez. Ah, ok. Y ya nada más le pusiste una A y le quitaste el Tines. Ay, es que, una pequeña historia, pues yo era buzo pescador. Ah. Yo soy buzo pescador. Ah, bueno, era. Ya no me dedico a eso, me dedico a la música ahora de lleno. Pero todavía se te tiene clavado si entras, ¿sabes? Sí, ¿no? Me meto a bucear al mar. ¿Y aquí no te buceas? Todo lo que es Cerro San Martín, las escolleras de Coatzacoalcos, de Allende, todo eso. Él inundó los barcos. O sea, pero sí los exploré. Sí, los barcos que está, el barco que hundido que está ahí. Hay como 4 o 5 aquí en la escollera, nada más que hay unos que no se ven. Están hundiendo a 10, 15 metros de profundidad. Ahora. Sí, pues si el que está aquí, que ni lo habían visto. Ese sí se ve, pues está como a 2 metros. Y hasta precisito se ve porque yo ya una vez ahí me metí. Sí, de colores y de toda la cosa. Sí, yo nada más abierto. Traza, qué no está. Soporte. Pero también ahí a la altura de la de Petroquímica también hay un barco hundido y que lo de la vez pasada que se sí, que hasta se tomaban fotos ahí. Sí, que lo descubrieron por los drones, que ahí está el... Sí, ese, bueno, nosotros los buzos pescadores ya sabemos que existe desde hace más de 10, 15 años. Nada más que pues no lo habíamos tomado con drone. No se veía, ¿no? Sí. No, pues no. Así pero, es. ¿Y en qué momento te avientas a eso de la cantada? Bueno, pues en resumen, hace más de 8 años, yo tengo 28 años, pero hace más de 8 años yo quería ser cantante profesional. Por ciertos detalles de mi vida, pues no pude, ¿no? Hasta hace 3 años que murió mi papá. La verdad que él siempre me apoyaba, me decía, oye, lucha por tu sueño, ¿no? Y yo le decía, no, es que hay más gente más talentosa que yo. No, tú lucha por tu sueño, si no, ¿cómo vas a saber si pudo o no pudo ser? Pasó, quedó la plática ahí y 3 meses después, pues él muere, ¿no? Año y medio estuve casi en depresión y ya fue que empecé a salir solito con esas palabras que me dijo, que luchara por mi sueño. Y ya fue que dije, no, pues la vida es tan frágil y aparte de eso, pues nadie la tiene comprada, ¿sabes? Y pues, ¿qué más que luchar por su sueño, por lo que a uno le gusta, ¿no? Y hacer lo que uno quiere en esta vida, que solamente hay una. Y pues ahí fue donde me decidí y hace apenas... un año empecé con el proyecto musical que traigo en redes sociales, en TikTok, en Instagram y nada más. Y hace apenas, eso fue hace un año, hace 6 meses empecé el proyecto en Facebook, abrí Facebook, pero ya como artista a modo profesional. Uh-huh. Y empecé a promocionarme cantando en camiones, en parques, estuve en Playa del Carmen también cantando. Uh-huh. Y así me iba a cantar con una bocina, la guitarra y unas pistas. Y ahí me di la tarea, obviamente empecé a tomar clases de canto, de baile, empecé a hacer ejercicio, estaba bien más gordito. Pero sí, me preocupé y procuré pues ser mejor cada día, para la gente y para mí mismo también. O sea, que le andas echando ganas ahí, ¿no? Pero exacto. Fíjense que yo veo que mucha gente que empieza a desarrollarse en generalmente más los hombres, porque es lo que me ha tocado ver, ¿no? Sí, sí. Que se van a echar el gallo ahí en las calles y en todos los lados, en los camiones, en los parques. Restaurantes, de todo, ¿eh? Sí. Sí. La verdad, pues más que nada yo lo hago para llegar a más personas, a darme a conocer. Incluso yo, pues cada vez que canto, les digo a la gente que si les gusta lo que escuchan, que vayan a redes sociales, a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todas las que tengo. Uh-huh. Y que me sigan. Y ya doy mi nombre y pues mucha gente, la verdad, de 5, de 10 seguidores, así. Yo empecé con 20 seguidores. Y ahorita no, empezamos más. Pero ahorita ya tengo 1128 en Facebook y 1300 en TikTok. Ahí está, véanse a la página de Dorian Mar. No es tan difícil, Dorian Mar, Mar con doble A. Ajá. Y denle like a su página ahí. Ustedes también denle like. Sí, hay que seguirlo. De hecho, iba a estar en el proyecto Ídolos del Sur, pero quedé y toda la cosa, pero ya no pude seguir por otros proyectos que tenía yo. Viene una tercera temporada. Sí, pues sí, es lo que estoy viendo, pero pues, igual, ahorita tenemos,
por ahí Genios Creativos México, por, a cargo de Cristian Morales, me quiere producir por ahí ya. Y se están, hay unas pláticas y se están hablando y vamos a ver qué, qué pasa por ahí. Pero estoy muy contento. Pues sí. Echarle ganas, ¿no? Así es. La verdad es de que no es fácil para ninguna profesión. No, claro que no. Y menos para ahora sí, para los cantantes más difícil, porque hay mucho... mucho talento, como estábamos platicando hace rato, mucho talento local que a veces, no, como dice ella, no lo, ni ellos sabían que lo tenían. Claro, no, y lo más importante aquí es no darse por vencido, no desistir, porque a veces te gana la impaciencia y tienes que ser paciente y perseverante, y pues lo, pues eso es lo más importante. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Ser perseverante. Sí, no, pues sí, porque eso de que a la primera pega es como que se no, está... Y, y fíjate que lo más interesante es que a veces uno... pues como nuevo artista, pues piensa que como se va a volver viral y luego, luego, y no, a veces no, no sucede, ¿no? Eso es con el tiempo y pues, pues de más. Hecho, casi todos los youtubers, bloggers y todo eso, no fue que se hicieron de un día para otro, estuvieron años y de repente, chumbo que salieron. Sí, así. Pero no fue de que... No, sea, y aparte las que se vuelven viral así, nada más por algo que casualidad no se mantiene. Sí, no, no, es efímero. Es que el talento ya lo trae uno, no es algo que vaya a surgir después de que se haga viral un video. Y si no lo tienes, ¿y cómo lo adquieres? Si no lo trabajas. ¿Cómo lo mantienes? Más que nada, pues si no lo tienes, ¿no? O si no lo has trabajado. Y no va a aparecer nada más porque sí. Así es. Y ahorita en este caso, y quiero y comprendo a todos los artistas, tanto cantantes, actores y de todo, ¿no? Que ya cuando estás en este medio y ya te pusiste enfrente de una cámara y estás, dando shows y todo, ya creo que ya no hay vuelta atrás, ya es todo para adelante, ya no le puedes fallar a tu público, ¿no? A esas personas que han creído en ti diario, cada día que se van sumando a tu causa o a tu proyecto. Sí, porque de repente a veces no nos damos cuenta de que hay gente que realmente sí te apoya, o sea, que está detrás de... Yo me doy cuenta aquí en el closet, sí, que de repente yo voy a algún lado y todo el rollo, y oyes y yo, ah, mira... Era lo que menos me imaginaba en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, a veces hay gente que está detrás de ustedes, que conocen, como estaba diciendo hace rato Andrea, ¿no? Muchos piensan que hasta ni son de aquí, precisamente porque te siguen y sí, llegan a saberlo, ¿no? Sí, porque pues no están acostumbrados a ver que pues que uno como artista pues, está dándole todos los días. No, pues este no es de aquí, este ha de venir de otro lado, porque suele pasar, ¿no? Siempre. Sí, pues yo, por ejemplo, me voy a alemán, a su sobre todo. Pero sí, de repente sí pasa, ¿no? Sí. Por ejemplo, con él me he dado cuenta yo con Jade, porque hasta yo lo pensaba, ¿eh? Yo así. Pensaba que no eran de aquí. Sí, hasta que los... Que los, parecemos europeos. Parecen extranjeros. Sí. Irlandeses. Seguro son blancos. Se tiñen. Sí. No, es que como por el estilo de música y todo el rollo, pues no es algo de aquí de la región, ¿no? Es que sí. Cuando empiezan acá, jarana o algo así, cuando hay de todo para todo. Ajá. Pero sí, hasta los mismos grupos... ¿cómo se llama? Folclóricos regionales con nuevos, también les cuesta trabajo. Sí, eso sí también. Sí. Quiero oye, aprovechar por ahí para mandar un saludo a Alberto Crispin, que me dijo que le mandara saludos. Ah, ok. Espero que sea mi nuevo seguidor, muchas gracias. Y a Leonel Estrada también, que por ahí nos está bien. Muchas gracias. Sí. Saludos desde Mexicali, Leonel, y Leonardo desde Jalapa. Sí, saludos. Sí, Leonardo, yo quería saber qué género tocas, o sea, cuáles son tus intereses, tus inspiraciones. Mi interés en realidad es la balada pop, el rock pop. Eso es lo que me interesa, me llama, y de hecho a eso me dedico. Pero yo me di a la tarea de, para ganar más gente o ganar más seguidores, canto cumbia, salsa, balada, machaza, de todo. Eres guerrero, Ay, hay palabras que no le puedo decir. Ten cuidado por eso. Entonces, no, se te va con una mujer rubia. Ten cuidado porque la están soltando. No, pero sí, en realidad eso es lo que más me gusta, es la balada pop, el rock pop, viajas en el tiempo. O sea, me refiero musicalmente, o sea, sí. Te vas para... Incluso a mí me gusta mucho bailar. Hace Leonel Estrada, que está comentando ahí,
Él fue un gran amigo, uno de los primeros con los que llegué a... Estaba yo de corista, yo con él cantaba una canción nada más, estaba yo, fue mis primeros pinitos, estaba yo corista y bailarín. Y a partir de ahí me llamó mucho la atención bailar, y ahorita lo que hago yo a veces en mis shows cuando doy eventos, me pongo, por ejemplo, una canción de La Hora Te Puedes Marchar de Luis Miguel y me pongo a bailarla, una de Chayanne, Ricky Martin. Abusadora de la canción. Pégate, por ejemplo, la de La Mordidita, todas esas canciones, las bailo y las canto, y eso llama mucho la atención a la gente. Sí, es que aparte yo creo, otra vez estaba comentando, por quién, que a veces a los músicos se les olvida que es un arte escénico, entonces como que nada más piensan que por la voz sí, ya nada más llegas a cantar y no, y a veces... Y vestuario, pone tú que sí hay gente que le gusta esa parte, ¿no? Pero también hay gente que le gusta el show, y ahí es donde... Sí, pues... Donde entramos, ¿no? Sí, no, a mí me gusta bailar. ¿De acuerdo, ven, Andrés? ¿Tú vas? Me acuerdo cuando me veían tirándome en el piso. Pero está reggaetón, loco, ¿cómo va? Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Y ya me pongo a bailar y toda la casa. Está muy padre, la verdad. Pues de hecho, mira, ve a leer los mensajitos que están por aquí. Ya te pusieron que te vas a cantar, ¿eh? Sí. La quiero, dice Lara. Desde Mexicali, dice Rosario Pineda. Hola, buenas noches. Saludos y felicidades. Tu éxito, la vela mucho. Cuatza 23. Fuimos a divertirnos. Ah, la posada. Ah, sí, estén pendientes porque ya la posada del Closet TV ya viene. Se pone de a peso. Sí. Va a haber peticiones. Dicen que sí va a haber peticiones. Saludos a Dorian. Llegó el viejo sabroso atrás. Leonel dice. Ahí está, vamos pues a ver. A ver, pues. Quiero. Les iba a cantar calidad, pero creo que por el lugar y como estamos acá. Quiero irme por la primera cita de Karim León, no sé si la has escuchado. Ay, que fue la primera cita. Para recordar a esos amores, ¿no? Así me corté. Así me corté. El año no ha terminado, Mantis. Prende la veladora. Sí, mira. Mira que yo soy creyente de eso. Que mientras no termine el día, no acaba la música. Ay, perdón. Ok. Va. Te vi, me viste al principio, fue una broma y luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tu tacón tocó mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario. Nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó en tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Y ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó en tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Y seguramente va la otra que nos veamos, repitamos lo de la primera cita. Y seguramente va la otra que nos veamos, repitamos lo
de la primera cita. ¡Bravo! ¡Ya se cree! Quedé impresionada, casi llora, ¿no? Todo lo que provoca. Tiraron un paso ahí de la sección. Se está derrumbando el edificio. Ahí está. La verdad es de que sí, ¿eh? No había tenido la oportunidad de escucharte en vivo. Y mira, para que vean, hay talento. Sí, tienes una muy bonita voz. Y ahorita que estás empezando, creo que tu misión es pulir todo el talento que tienes. Sí. Y como dices, ya no hay vuelta atrás. Muchas gracias, ¿eh? Y gusto conocerlos. A ver, todos la concha aquí. Angie, a ver, ¿puedes sonar? La vez de ídolo del sur, tu interpretación me llegó. Gracias. Yo sentí. Casi lloraba, aunque no lo quieras creer. Sí. Nada, no, es que me gusta sentir mucho las canciones. Yo y aparte, pues me recuerdan a muchas cosas. Y tú lo sabes, la primera cita. Pues, qué lástima que no entraste a Ídolo del Sur, porque yo era juez ahí. Ah, la primera. La primera. Ah, se por tu culpa. La primera te vas. No, ya estaba. Hay otro culpable. Ah, ¿no? ¿Hay otro juez? En la primera temporada. Wow. Ahí. Ah, ¿dónde estuvo? Sí. Estamos en vivo. Qué bueno. Sí, no vamos a editar nada. No se puede. Oye, córtale. Qué soporte. Ay, no, me dio calor. No, yo me estremecí mucho. Pero toda esa presencia escénica y todo ese poder. Wow. ¿Cómo que ver? ¿Y por qué la recordé primera cita? Sí, literal, porque eso yo creo, me acordé de la Wendy. Yo creo que. Ay, de Nicola. No, es por la letra. Gloria, eso es lo más importante a veces, ¿no? De un artista. Bueno, una de las cosas más importantes es que sientas y transmitas. Conectes con tu. Exactamente. Ahí está. ¿Cómo ve, coach? Muy bien. Espero que les haya gustado también, sí, a ustedes. Pues ahora sí que nosotros como cantantes tenemos que seguir trabajando, seguir puliendo, y pues sí, para adelante, porque como bien dijiste, ya estando aquí, hay que ir para adelante, Claro, así es. Muchas gracias por su apoyo también de ustedes y por sus bonitas palabras. De verdad, agradezco mucho. Mira que ni fue planeado, porque... No fue planeado, de un día para otro, Sí. Y yo creo que también, creo que lo más importante que quisiera compartir es el apoyo entre nosotros, ¿no? Que, pues, sí, cada quien tiene estilos diferentes, gustos diferentes, pero somos una comunidad y tenemos que apoyarnos entre nosotros, entre músicos, entre artistas. Claro. Entonces, creo que eso es lo más importante. Sí, sobre todo empezar por nuestros iguales, ¿no? Para que vean y que... no quitar los pies de la tierra y saber de dónde vienes, ¿no? Yo creo que principalmente también. Ah, sí, luego se suben un ladrillito y ya. No, conozco, No, yo también conozco. Conocemos. Sí, lo conocemos. Sí, es cierto. Ajá. Chingan. Sí, o sea, están comenzando y empiezan... bueno, no lo voy a decir por alguien. Sí, se lo voy a decir por mí. Sorbito. No sé. Piensan que no van a necesitar de cierta gente o de cierto grupo, cuando a veces puede ser tu grupo que te puede levantar, o puede ser esa gente que te puede apoyar. Pero bueno, sí. ¿Ibas a decir algo? ¿Quieres alguna otra canción? Tú dime y ahorita nos la echamos. Mira, aquí no están pidiendo la fuerza regia y como que... No, yo no sé. Ahí sí, ya, ahí ya chapé porque no soy belicón. La única que me sé es la de compa, ¿qué le parece? Saludos de Mexicali. Ah, sí, ya lo habíamos leído, ¿no? Sí. Ahí está. Mi niña bonita, dice, esa era la canción. O sea, que la de mi niña bonita. Ajá, ¿no? Leonel dice mi niña bonita. Laura nos quiere. Pues ahorita no, otra de como de Karim León, ¿no? Otra de Karim León, la de yo te di todo mi amor y más. Él la sacó. Ah, bueno, ay, yo dije, no, esa no es de él. Pero la sacó él más. Bueno, cántate, no me queda más, casi no le hemos escuchado. Ay, sí es cierto, oye. La gata por la lluvia. Sí, capté, porque yo fui el primer día. No, por favor. No, si gustas se puede cantar otra. Me da chance. Gusto, sí, he hecho otra. Bueno, esa se llama Cha 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 de Justin Love.
No sé si lo han escuchado. Sí, no. Me gusta esa canción. Está muy bonita esa canción. Para ver dentro de tus ojos el momento, oh, que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento, las evaporamos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar, cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame tu y tu tiempo, quiero conocer, déjame sentir el movimiento, oh, en tu cuerpo al florecer. Dame vida y dame aliento, que ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento, haz evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar, no hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar, un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. ¡Bravo! Ya me la creí. Nadie baila cha-cha-cha. Para que se enamorar. Un, dos, cha-cha-cha. ¿Cuál es el mensaje que le dan ustedes a todas las personas que quieren, desean participar o de algún modo descubrir esos talentos que todavía hay escondidos? Me contestan de unos de allá para acá. Porque digo, tú como coreógrafo y bailarín, tú sabes que hay talento en el sur. Demasiado. Yo creo que lo principal para que, ¿cómo decirlo?, para que se descubran esos talentos, es que sí o sí deben haber espacios de recreación del arte. Si no los hay, pues va a ser muy difícil que se puedan descubrir, porque pon tú que pues el talento lo traen y a veces lo pueden explotar en redes sociales, porque sí hay veces bailarines que grabándose en TikTok dices, wow, qué potencial tienen, ¿no? Pero si no se pueden acercar a profesionalizarlo. Pues más que profesionalizar, como a la formación, pues se desperdicia mucho como todo el potencial que pueden alcanzar esos talentos. Al menos en la danza, que sí es una de esas disciplinas que sí o sí tienes que estar constante, porque varios dicen la danza es muy celosa, si la dejas se borra. Se te borra más rapidito. Entonces, sí, sí debe haber más espacios, y no solamente por parte del gobierno y así, sino que también deberíamos de crear espacios más abiertos que estén fuera de los salones de clases, por así decirlo, ¿no? También de compartir en la calle, por medio de redes sociales, como que sí pueden haber como varios medios para poder formarnos mutuamente. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a Dori?
No, pues me encanta, no, una enamorada aquí. No, sí, yo creo que está muy padre que también como él, ¿no? Que dijo, yo quiero esto y voy y tiene el talento y todo y lo está logrando, entonces también qué bueno que igual haya gente que lo está apoyando y para que siga en su camino y yo creo que su camino va a ser muy bueno. Estefan. Creo yo que lo que voy a decir va dirigido a los padres de familia, porque a veces por mucho que uno tenga el talento, pero si a lo mejor no encuentran tienen el talento, no encuentran el espacio y todavía sus seres queridos los limitan, entonces pues si de por sí las probabilidades son escasas de que explote el talento al 100, si no hay apoyo desde el principio, pues ya empezamos mal. Que aprendan también que las habilidades, los saberes, y que no todo tiene que ir ahora sí como lo tradicional o lo occidental, sino que hay otras formas de aprender y otras formas de explotar los potenciales o las dinámicas para llevar a cabo un camino, ¿no? En la vida. No todo tiene que ser cuadrado, no todo tiene que ser recto. Inclusive yo conozco profesionistas que pues estudiaron una carrera y al mismo tiempo o vieron la manera de explotar su talento y ahorita lo que les está dando trabajo es el talento que explotaron y no tanto un papel, un título o una profesión. No demerito de ninguna manera el estudio, ahora sí académico, de ninguna manera, ¿no? Pero que no sea ese el objetivo, ¿no? Principal, sino que aprendan los padres de familia a valorar las diversas formas que tienen sus hijos de aprender y de desarrollar el talento. Eso es lo que yo opino. Sí, es cierto. Sí. Angie. Suele pasarle a cualquier artista, la verdad. A veces, en mi caso, mi familia, pues no me decían, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, y hasta la fecha no tiene mucho, hasta hace como 6 meses todavía no creían en mí, ¿no? Pero cuando vieron que ya empecé yo más en serio, pues como que empezaron un poquito más a creérsela, ¿no? Pero al final de cuentas, como dice aquí el amigo, pues la verdad, a veces hace falta como que, pues, que ese apoyo, ¿no? De toda la familia o de la gente que te conoce y diga, ok, vamos a creer en lo que estás haciendo y vamos a darte la oportunidad de... A mí una vez alguien me comentó, precisamente aquí por lo de la página, porque pues yo realmente a veces ando aquí en el programa, pero alguien me dijo, créetela, tienes que empezar por creerte. Porque a veces cuando nosotros no nos las creemos, la gente no nos las cree. Sí. Entonces sí, tenemos que empezar por nosotros. Yo, sí, pero sí, como dices, hace falta a veces el apoyo, ¿no? De que te vienen las ganas y si yo veo que mi hijo quiere estudiar música, pues lo apoyo, ¿no? No le digo, no, o quiere ser TikToker, pues igual, ¿no? También, pero ponte las pilas. Sí, pues va a hacer algo bien. Hazlo bien, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, pues, es un tema muy complejo, muy bonito. Muy largo. Sí, muy extenso. Exacto. Que hablar. Y pues comparto las ideas de mis compañeros, tanto hacen falta como espacios recreativos, más allá de las aulas, en la sociedad, también lo que es la parte familiar, psicológica, entonces son muchas cuestiones, ¿no? Pero en lo personal yo quiero citar a Howard Gardner, de cual él menciona que todos somos inteligentes en algún área. Entonces, como mencionaba mi compañero Estefano, de que no necesitamos ser exactamente cuadrados, ingenieros, o sea, está súper bien, pero también somos talentosos en otras áreas, en otras disciplinas. Y también quiero mencionar que no vean o no veamos el arte como un desperdicio de tiempo, sino al contrario, como algo positivo, virtudes, algo que nosotros podemos explotar y desarrollar porque esas habilidades nos pueden llevar más allá, ¿no? O sea, y pues todos aprendemos de distintas maneras y somos distintos y somos, sí, tenemos talentos. Como por ejemplo los chicos que están en la obra de Un Cuento de Navidad, todos, bueno, cada uno de ellos tiene un talento específico,
cuando ellos empezaron a descubrir que tenían otros talentos, se sorprendieron y se dieron cuenta que podían hacer lo que no pensaron que podían, como por ejemplo a cantar, cuando ellos estaban acostumbrados a bailar o actuar, pero se les dificultaba cantar, pero sabían que tenían esas habilidades. Entonces, es un conjunto de muchas cosas, pero sí invito a todos, tanto a los padres como tanto a los, bueno, a las personas, a los chicos, a que, pues, que vean más allá de esto, o sea, de lo que es las artes, y que sí, que se lo crean, que si son talentosos en algo, que lo desarrollen. Sí, ni la edad tampoco sea una limitante para atreverse, ¿no? Ahí quiero agregar algo. Y si no son talentosos y si les gusta, háganlo de todos modos también. Disfrútenlo, a lo mejor eso también. Así es. Andrea. Yo de forma concreta creo que también algo muy importante es que se acerquen al medio. Por ejemplo, si te gusta la idea de formar una banda, que te acerques con las bandas que ya están formadas. Si te gusta la idea de bailar, que te acerques con las personas que ya han pisado el escenario. Porque de alguna manera sirve mucho cuando te integras con la escena, porque de alguna forma ya hay camino. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿no?, que estamos conociendo a este nuevo talento, es como, bueno, ya hace ratito me dijo, oye, tus redes sociales, todo, ¿no? Entonces empezamos a seguir los pasos, los lugares en donde se presentan las demás personas, empezamos a ir. Yo recuerdo un caso de unos amigos que llegaban a ver a Jade, les gustaba mucho la banda, nosotros no los conocíamos, pero llegaban ahí y nos decían, es que nos gusta mucho el grupo, y el chico nos decía que él tocaba el bajo y que quería formar una banda, y ahí se fue metiendo hasta que hizo su banda, y ya lo formaron o era parte de la escena local. Entonces creo que también el juntarnos todos y el apoyar a los nuevos talentos que van surgiendo es algo muy muy importante. Ahí está. Y algo muy padre, ¿no?, porque a veces no nos imaginamos que a lo mejor el que está ya o que va empezando apenas sube más rápido que uno, y eso, pues la amistad es lo que nos puede también llevar a, oye, vamos a colaborar, claro, que te diga esa persona. Eso es muy muy padre, ¿no? El apoyo, ¿no?, a los talentos, uh-huh, el apoyo, sí, como claro. Al final de cuentas estamos en el mismo barco con todos los artistas, ¿no? ¿Qué sigue para Dori? Pues la verdad, por ahí, como te comentaba, creo que hace ratito te comenté que Genios Creativos México por ahí me quiere empezar a producir videos, covers y unas canciones que ya tengo escritas. Igual también soy compositor, pues la verdad estoy muy emocionado. Estamos todavía hablando sobre ese tema, pero y me voy a presentar el 30 de este mes en la Expoferia en la Villa Navideña a las 6:30 de la tarde. Ah, mira, qué tal. La verdad que sí. Recordemos antes de que nos vayamos. También, si puedo cantarles la canción que tengo en internet. Sí, pero sí, claro. Ahorita nada más para con esa, para que antes de que nos vayamos, nada más recordemos el evento domingo. Domingo 10 de diciembre, 5 de la tarde, en el Mutualista, boletos disponibles en el número de Estefan que está ahí en la publicidad. En el flyer. Ah, pero también quiero dar un anuncio, se me fue. La próxima semana todavía no tengo muy definida los horarios, pero a partir de la próxima semana van a haber clases de voguing, ahora sí, regulares, por primera vez, en Coatzacoalcos. Ah, sí, oyes. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En el estudio de danza Giselle, aquí atrás de la Miguel Alemán. La que pronuncié mal. No. Otra vez. No, yo la pronuncié así como se escribe en la academia, pero no sé quién sea, pero. Ah, ok. Próximamente les daría información. Yo también. Yo también quiero decir algo. Muchas gracias a Chuchín, que nos está apoyando con la iluminación, a William Delgado Luria, que se está desvelando con la escenografía. Muchísimas gracias por todo su apoyo, a Sasha Buffon, que también es parte del equipo de vestuaristas. Entonces, eso también quería yo realmente agradecer, toda la disposición que han tenido para con el proyecto. Otra vez domingo, 5 de la tarde, domingo 10 de diciembre, 5 de la tarde, un cuento de Navidad por el colectivo Micelio. Nos esperamos. Ahí está. ¿Y dijiste algo de tu
de presentación. No, de YouTube, del video. Ah, es que Genios Creativos me regaló, me apoyó con ese video de una sesión en vivo que hicimos hace como un mes más o menos. Igual si me pueden apoyar, está en Facebook, en YouTube, está en Facebook, en YouTube y en TikTok. Ya está disponible para que lo vayan a ver. Es un cover, Fuentes de Ortiz, ahorita se la voy a cantar también. ¿Cómo se llama el tema? Fuentes de Ortiz. Fuentes de Ortiz. Sí. Está en YouTube, Dorian Mar. Dorian Fuentes. Mar, Mar con doble A. Yo no soy la doble P como peso, pero yo soy la doble A. Dorian Mar. Dorian Mar. Mar Fuente, con doble A. Fuente de Ortiz, ahí está el video. Y en lo que lo canta, vamos a estar viendo también el video ahí. ¿Qué te parece? Claro que sí. Va, ahí está. Pues ¿ya? Comenzamos. Dices, para que... Va. Si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero si redondito en tu trampa, amor. Ya dime si tú me quieres, por favor. Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz. Bravo. Pues quiero agradecerle a todos los que me acompañaron el día de hoy. Recuerden ver este próximo domingo 10 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Mutualista, un cuento de Navidad con todo este talento porteño. Y por supuesto que sigan a Dorian Mar con doble A en sus páginas ahí para apoyarlo también. Ya saben, las puertas del clóset están abiertas cuando gracias. Ustedes gusten y ustedes muchas quieran. Gracias. Ya saben gracias. Que cuentan con nosotros. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Adiós! ¡Adiós!